Yo en su momento consideré y sigo considerándolo que es para celebrar que figuras de la trayectoria de Diana Mondino en el sector privado, con un trabajo destacado como empresaria, como ejecutiva, como académica, se metan en el barro de la política, y primera se metan en el Estado. Primer integrante del gabinete del gobierno nacional de Javier Milei, que pasa por primer día. Bueno, Diana, gracias por venir, ¿eh? Qué gusto. Gracias por la invitación. Tenerla acá. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Mucha familia acá en Córdoba? Familia y un día de sol divino estuvo. Ayer y hoy, precioso. Así ¿aprovechó? Que... sí, hermoso. Hermoso, digamos, un sol divino. ¿Se conecta más acá en Córdoba que en otras partes del mundo? Son cosas diferentes. Acá tenés, a lo sumo contestás mensajes, no es lo mismo que estar en la atención de las reuniones. ¿Cómo vivió estos últimos días de tantas diferencias en el seno del espacio que usted integra, de La Libertad Avanza? Yo estoy muy abocado a otros temas. Yo estoy en el tema de Argentina insertándose de nuevo en el mundo, donde hay tensiones terribles, Gaza, Venezuela, algunos otros tipos de temas que tal vez acá mucho no son conocidos. En modo canciller está. En modo canciller todo el día, son el tipo de gente y los problemas con los que estoy viendo, que son, la verdad, en algunos casos sumamente dolorosos. ¿Y logramos insertarnos en el mundo? Bueno, va a ser un proceso lento, ¿no? Llevamos a Argentina, que ha estado alejándose del mundo durante décadas, con intermedios, pero sobre todo en los últimos 20 años, excluyendo la gestión de Macri, hemos estado muy alejados del mundo, comercialmente, culturalmente, digamos, ni siquiera hemos tenido tantos vuelos ahora como teníamos hace 5 o 25 años. Así que son muchas cosas que hay que integrar. Bueno, un tema que le viene dedicando muchas energías, mucha preocupación, a mí personalmente también me provoca angustia, es el de los colaboradores de la oposición venezolana, de la resistencia venezolana, de los disidentes al régimen chavista, que estaban refugiados en la embajada argentina. Así es. Que ahora custodia Brasil. Así es. A ver, son personas que trabajaban con el equipo de María Corina Machado. Ellos en algún momento estuvieron amenazados y pidieron asilo en la embajada argentina. Se les concedió. Extrañamente, el gobierno venezolano no concedió el salvoconducto para que salgan del país. Lo lógico es que estén en la embajada o la residencia, se consideran territorio extranjero, digamos, dentro de la Convención de Viena. Y ellos deberían haber podido salir y venir a Argentina. No se les permitió y ya llevan más de 150 meses. Días, 160 días que están allí. Es un problema de todo tipo. Imagínate la relación con las familias, las angustias, el trabajo de ellos que estaba era participar en distintos temas de las elecciones, se ha visto cercenado. Así que realmente es un tema muy complicado, para nosotros es una responsabilidad hacia ellos. Al romper relaciones Venezuela con Argentina y varios países más, no somos los únicos, han roto relaciones con seis u ocho países de Latinoamérica. Bueno, en realidad, perdón, la palabra técnica no es romper relaciones, es solicitar que el personal de la embajada se retire. Estas personas han quedado en la residencia bajo bandera de Brasil. Brasil ha actuado con mucha generosidad y ellos están haciendo responsables, dentro de lo que pueden, de las circunstancias de estas personas. ¿Eso usted cómo lo vive? ¿Con angustia? ¿Le preocupa que en algún momento... Es muy preocupante. Si Venezuela intentara irrumpir en esa sede para detener esos opositores. Espero que eso no ocurra porque sería extremadamente ilegal. Sería un caso que sería muy condenado en la comunidad internacional y además correría peligro la vida de estas personas. Lo que pasa es que, sinceramente, lo que uno ve en las calles de Venezuela, hay ataques que uno no puede entender por qué a gente que ni siquiera son opositores, simplemente hay gente que está manifestándose en las calles. En este momento hay más de 1000 detenidos políticos en Venezuela. Eso es un tema que realmente debería preocuparnos a todos. La llevo a otra parte del mundo. ¿Qué está haciendo Cancillería Argentina por los rehenes en Franja de Gaza? De todo. Estamos tratando, a ver, de todo, dentro de las pocas posibilidades que hay. Hay terceros países que no puedo nombrar que se han ofrecido para tratar de negociar. Es extremadamente difícil, no hay solamente argentinos, hay otras nacionalidades. El grado de deterioro físico o mental de esas personas es desconocido. Y están insertos como escudos humanos. La situación que hay allí es que los escudos humanos son los propios israelíes y la propia población de Gaza. Entonces se hace muy difícil, olvidémonos de un intento de rescate, sino simplemente de controlar la situación de los grupos terroristas de Hamas. Argentina ha declarado a Hamas como grupo terrorista y esto es una situación que en muchos países del mundo tenemos que estar atentos porque los ataques aislados
contra la población civil, completamente desarmada, inesperada. Es una de las cosas más dañinas que puede haber y por algo se llama terrorismo. Irán lanzó una amenaza bastante explícita a la Argentina hace semanas. Uh-huh. ¿Eso ha activado algún tipo de mecanismo de prevención extra por parte del Estado argentino? Las embajadas argentinas que están en la zona tienen una protección superior a otras embajadas. Hay, en todos los casos, siempre, no solamente por esto, hay planes de evacuación, etcétera, en todos los casos. Y la verdad que la situación es muy compleja. Y hoy ha habido ataques cruzados entre Israel y Hezbollah. Cada uno dice que el otro atacó primero. Yo no tengo los detalles. Uh-huh. Y en todos los casos, la población civil argentina, hasta ahora, no tiene ningún grado de riesgo. De hecho, hemos hecho las consultas para si algunos quieren ser evacuados y hasta ahora, en países cercanos, hasta ahora nadie argentino ha querido retirarse del país en donde están. ¿Le preocupa que no se haya votado los fondos reservados para la CIDE? Con este contexto que está contando. A mí me preocupa la simplificación del tema, ¿no? Porque si el problema era el uso, al fin y al cabo, el presidente de la comisión que tiene que controlarlo es de la oposición, sí, con lo cual él debería poder ver cómo se sabe que hace falta o no hace falta esa plata, si todavía no han visto el programa de qué es lo que hace. Y dejando de lado el monto, es claro que Argentina, en todos los países, pero en nuestro caso tenemos que estar protegidos, tenemos que hacer inteligencia para ver qué casos hay. Hace cuánto, 2-3 semanas que se ha encontrado un grupo de personas que tenía armas y bastantes, que estaban planificando un atentado en Mendoza. Sí. Y fueron ubicados gracias a tareas, yo ni siquiera llamaría de profunda inteligencia. Tenemos en toda Latinoamérica, hemos tenido en los últimos muchos años, yo diría 30, 40 años, grupos terroristas. Tenemos fuerzas militares de terceros países que están en algún otro país de Latinoamérica. Y cuando hay un problema en uno y ese país trata de solucionarlo, los que causan el problema se van a otro. Uh-huh. Y bueno, bien puede ocurrir Chile, Argentina, Colombia. Somos países que tenemos muchísima preocupación con esos temas porque hay grupos armados que no responden a las autoridades. Sí. Cuando dice dejando de lado el monto, le contamos a la gente, son 100.000 millones de pesos que se le iban a asignar a la Secretaría de Inteligencia. Claro, que es un organismo que está siendo prácticamente refundado, recreado. O sea, no es como otros casos en donde veníamos con una situación de continuidad. Aquí estamos armando algo desde cero. O sea, yo no sé cómo creen que puede existir un país que no tenga este tipo de servicios. Y además, la liviandad con que se toma la decisión, decir, no me gusta. Bueno, entonces haceme una propuesta. ¿100 es mucho? ¿Cuánto te parece? ¿90? ¿80? ¿Qué tarea se puede hacer con esa plata? Pero no me puedes decir, no quiero. Porque después las consecuencias las pagamos entre todos. Bueno, con tantos desafíos que tiene, Diana, ¿está disfrutando estos 8 o 9 meses en la Cancillería? ¿Tiene tiempo para algún hobby, para alguna gratificación? La verdad que el grado de adrenalina es enorme, porque además tenemos que estar en la gestión de la propia gestión del ministerio. Todo este tipo de cosas han estado en una dirección de bastante deterioro. Pongo un ejemplo chiquito, no andaba ni la refrigeración ni la calefacción. Sí. Entonces, parece mentira, pero esas cosas también te llevan un poquito de tiempo. La verdad que lo que estamos haciendo en el país, tratando de pensar para el futuro, yo tengo el privilegio de poder trabajar para los próximos 20 años de Argentina. Y creo que eso es mucha más satisfacción que cualquier hobby. Recién mencionaba lo de las refacciones básicas que tenían que hacer en el edificio de la Cancillería. Sí. ¿Usted entiende que la situación de la Argentina es peor a la que imaginaba antes de integrarse al Estado? Bueno, claramente. A ver, yo como economista, uno ve los grandes números, pero el grado de deterioro en algunas actividades es muy notable. Y lo ves, los grandes números de todas las cosas que todos vemos, la cantidad de chicos que no comprenden lo que leen. Uno siempre habla de que hay un grado de pobreza muy grande, pero podría haber una pobreza digna, en donde esos chicos no solamente les falten recursos, pero tengan las herramientas para poder progresar. Sin embargo, la educación en Argentina tiene un deterioro extraordinario. Se acaba de lanzar un plan de 1.000 millones de dólares para alfabetización a lo largo de 5 años, no se hace todo en un solo año, para ir los niños que están ahora entrando a la escuela, más algunos que todavía están cercanos a haber terminado, puedan mejorar muchísimo sus capacidades cognitivas. Tenemos un muchísimo trabajo también en esto que hablamos del deterioro, en las funciones que tiene que cumplir el Estado. El Estado tiene defensa, seguridad y justicia, son sus tres funciones básicas. Esenciales. Obviamente todos queremos que haya mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, mejores caminos.
y hemos logrado en estos pocos meses delimitar cuáles son las funciones que tienen las provincias y cuáles tiene la nación, que está todo muy mezclado. Creo que en eso se han hecho muchos avances que no se nota, que no son titular de un diario, pero te lo puedo demostrar de una manera muy simple. Es el primer año en donde todas las escuelas, todas las provincias, perdón, tuvieron clases el primer día de clase. ¿Cuándo viste eso? Que te acuerdes que eso hubiera ocurrido. Lo logramos y en marzo empezaron las clases en todas las provincias. Me hace acordar a otro economista, Lucas Liach, que esta semana destacaba que se habla poco de que ya casi no hay piquetes, de que en ese terreno ha habido progresos. Uh-huh. No es que se han eliminado del todo. Diana, queremos proponerle un juego. Uh-huh. Mostrarle imágenes. Sin miedo, Diana, ¿eh? No. La idea era... Al truco podemos sí, jugar. Tranquila. Pero... ¿le gusta el truco? ¿Sabe jugar el truco? Sí. ¿Es buena? Bueno, si te digo que soy buena sería mentirosa, con lo cual demostraría que soy buena jugando al truco porque soy mentirosa. Mucho. En el truco mucho. Sí. ¿Canta la falta en video con 23, cosas así? No, porque sé sumar. Bien. Bueno. Buena defensa. Nosotros le queremos poner imágenes. Esto es tele, queremos apoyarnos en imágenes. Y que usted elija. A ver, ¿te gusta? En modo asociación libre. Ahí está. Usted elija un versus. O uno u otro, por sí o por no, diría Massa en el debate con Milei, o también obviamente es una posibilidad abstenerse. Puede decir, no, paso. Mira, cualquier respuesta que dé va a ser considerada como una respuesta política. Yo creo que es todos los que estamos y los que están estamos trabajando por un mejor país. Milei, Villarruel. Milei claramente es trabajando por un mejor país. Milei. Todos estamos trabajando lo que cada uno entiende. Está bien. Es más, hasta la gente que votó en contra de lo que estábamos hablando recién de inteligencia, ellos creen que eso puede ser para mejor para el país, o es una trampita política berreta que han usado. No lo sé. Acá sí sé que Milei está trabajando por un mejor país. Siguiente imagen. A ver, o una u otra. Ay, no, ninguno. Con cara y todo lo hizo. Y sí. Diana. Ninguno de los dos. No. Ni Alberto ni Cristina. Ninguno de los dos. No han sido personas honestas en ningún aspecto de su vida. Anoche Mirtha Legrand, lo compartíamos recién en primer día, dijo, ¿cómo puede ser que las mujeres se hayan enamorado de este gordito, refiriéndose a Alberto Fernández? ¿Quién se enamoró? Por favor, muchacho. Somos gente grande. Va. Bueno. Pasa de largo con Cristina Alberto. Cristina o Alberto. Acá es más fácil. Vino o Fernández. Acá hay que dar un dato de contexto. Diana, en el sector privado, ocupó un cargo en el directorio de una de las bodegas más importantes de Argentina, con sede en Mendoza. Supongo que eso la puede hacer preferir el vino, entre el vino o el Fernet. A ver, como sabor, a ver, como cordobesa me pones en un compromiso. Si me... tengo una respuesta política... Agua y cloacas para todos los argentinos en vez de vino y Fernet. Pero gracias a que tenemos vino y que lo exportamos, gracias a que tenemos Fernet y hemos creado una industria, eso mueve la economía. Todas las dos cosas son bárbaras. Si quiere con los dos, pulgar, en ese orden, diría. Pulgar para arriba para los dos. Pulgar para los dos, para los dos. Y en una cena prefiero vino, pero bueno. Bien. Siguiente. Otra imagen, reconocida hincha de Talleres, ha estado con la camiseta de Talleres en el cierre de campaña el año pasado. De buena relación. Buena relación con Fassi. Acá es Belgrano o Instituto. No. Ahora, fíjense cómo están planteando esto, como A o B, por sí o por no, muchachos, claro. Boca, River, buscando dicotomías en todo. Pero es que así no funciona, la cosa tenemos que encontrar cómo hacemos para que esto crezca. Talleres, basta, no hablemos más, no se justifica. El propio presidente también contribuye a esa lógica binaria amigo-enemigo. ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Estás seguro o muestras los errores de los demás? Y yo lo veo tuitear al presidente y le digo la verdad, no creo que contribuya mucho al diálogo y a construir algo y salir. Cuando te muestran un error nadie quiere y se van los perritos por el costado. Bueno. Ante la opción Belgrano Instituto, Diana, elige Talleres. Como el chiquito este que lo dice tan simpático, Talleres. Tenemos acá otra imagen, si se quiere, antagónica o no. Mire, peso argentino peso dólar. O dólar. Lo que a usted le inspire esta imagen... Si quieren. A ver, dentro de muy poco, perdón, ya por el decreto 70, ya vos podés utilizar el que quieras. Ya no hay esa dicotomía en Argentina. Si vos querés para ahorrar, si querés para gastar, etcétera. Pero hoy con el decreto 70, que mucha gente no sabe, ya hay libertad de uso de... Bien. En cualquiera que quieras. ¿Y para ahorrar qué preferiría hoy? ¿A dónde va? ¿Hoy para ahorrar? Sí. Ladrillos. Bien, se jugó. Una salida. Fuerte. Otra opción que le proponemos a la canciller, Donald Trump, Kamala Harris, los rivales de la próxima elección presidencial en Estados Unidos. Hemos visto
montón de señales a favor de Trump, de Milei. A ver, nosotros estamos trabajando para que sea quien sea el que gane, en Estados Unidos o en cualquier otro país, tenemos que poder seguir trabajando juntos. Así que independientemente de lo que a uno preferiría que gane fulano o mengano, como canciller, con cualquiera de ellos voy a poder trabajar. Si no hay una victoria de Trump, no hay riesgo en la economía argentina. No lo hay, fíjate ahora con Biden, estamos trabajando muy intensamente. El propio jueves hemos firmado un memorando de entendimiento en minerales críticos que está muy limitado a muy pocos países. Ya teníamos antes firmado hace un mes y medio otro acuerdo de lo que se llama asociación estratégica y los hemos firmado con el gobierno de Biden, que es el presidente, que Kamala Harris ahora es su vicepresidente. Es la vicepresidenta de Biden. No, hemos hecho muchos avances y en muy poco tiempo. Bien. Próxima placa para Diana. La bandera de Uruguay, nos quedó ahí medio cortado el sol. La bandera de Brasil. ¿Uruguay o Brasil? Para vacaciones, para trabajar, para lo que usted le inspire. La verdad que con los dos estamos trabajando muy intensamente y son socios Mercosur, con los cuales faltaría Paraguay y con los cuales estamos trabajando en conjunto. No, ya un poco no. Más mi marido se va a poner celoso la cantidad de veces que hablo con estos cancilleres de acá. ¿Habla más con Lula o con la calle Pobre? No. ¿Con los cancilleres de Uruguay o con el canciller uruguayo? Habitualmente con el de Uruguay, en esta última circunstancia con lo de Brasil, con el tema de Venezuela, Brasil ha ayudado mucho y hablamos más seguido con Brasil. Pero tomo nota del reproche que nos hace de que nos faltó la bandera de Paraguay y completábamos ahí un cuadro más armónico. No es reproche, digamos, son los países, digamos, el cono sur, y es lo que vamos a dar de comer al mundo, lo que tenemos energía y lo que tenemos la posibilidad de dar seguridad alimentaria. Si en Mercosur nos podemos poner juntos y coordinar y nos ponemos de pie, yo creo que podemos realmente ayudar al resto del mundo. Bueno, ¿y nos queda alguna imagen? ¿Nos queda otra? Ah, acá. El líder de China, Xi Jinping, y el tirano que... Corea del Norte. Sí, de la dinastía Kim, de Corea del Norte, Kim Jong-un. Bueno, ya me lo dejaste simplemente usando la palabra tirano. Bien. Con el chino, con Xi Jinping. Bueno, si me estás diciendo que uno es tirano, no tengo ninguna posibilidad de elegir otra cosa. Sí, tampoco es que sea un demócrata Xi Jinping. Estamos trabajando muy activamente con el sector privado chino. Y ustedes me van a decir, bueno, no, el sector privado en realidad está muy influenciado por el sector público. Pero realmente estamos trabajando, hemos abierto varios mercados ya en China. He tenido la oportunidad de estar en China recientemente, en Shanghái y en Beijing. Y es mucho lo que estamos haciendo. Y en Corea del Norte nadie puede ir. Tengo dos cortitas. Sí. La primera, vuelvo sobre la relación Milei-Villarroel. ¿La ve colaborando a la vice? Fíjate, ya está conduciendo el Senado. Sí, bueno, pero está el pliego del hijo y demás. A ver, el proceso democrático en Argentina es bastante... hay que entenderlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos un régimen representativo republicano y federal. Tenemos división de poderes y el Congreso no puede ser así en dos minutos que sacan las cosas como debe ser. Fíjate, la ley base es lo que ha sido la discusión. Ahí la Presidenta tuvo que desempatar y justificar su voto. Ahora, ¿a quién se pone en la Corte Suprema? Que es algo independiente también. Le contemos a la gente, Milei quiere al hijo, Villarroel ya dijo que no. Bueno, pero el Congreso está formado por ¿cuánta gente? Son muchos los que tienen que votar. Claro, y 250 y pico de diputados. Exactamente, son muchos los que tienen que votar. La opinión, como es la ley argentina, la opinión de la vicepresidenta va a llegar en el momento si tuviera que desempatar. Lijo, una aclaración, Lijo solo lo vota el Senado, ¿no? Los jueces de la Corte. Y la otra tenía que ver con una reunión los últimos días. Martín Menem, Bornoroni, usted formó parte de esa reunión con dirigentes. ¿Va a ser candidata el año que viene? No, yo tengo trabajo. Es por mucho tiempo más, espero. Porque algunos acá, sobre todo en libertarios y no libertarios, sueñan, se entusiasman con una candidatura suya. Candidata a diputada por Córdoba el año que viene. Ahora tengo un trabajo enorme por delante y eso, si alguna vez ocurre, ya nos enteraremos y me invitarán de nuevo para que les cuente. Pero por ahora, no. Pero no lo descarta, por ahora. Y si está la foto de lo que ocurrió. No, lo que pasa es que quiero que me invites de nuevo. Claro, está bien. Está la foto de lo que ocurrió los otros días con Bornoroni y Martín. El acto que encabezó Bornoroni con la presencia de Menem. Bueno, si no, ¿usted quién? ¿A quién le gustaría que sea el candidato en Córdoba? Falta mucho, chicos. ¿Alguno tenemos de los que de trabajar. Foto? Laura Rodríguez Machado. Tuvimos elecciones hace cuánto. En noviembre terminó el proceso. Y ya están pensando, falta un año y medio para lo próximo. Eso es lo que pasa con Argentina, lo mismo que estas dicotomías. Nos tenemos que dedicar muchísimo más
a pensar en el largo plazo y no estar en esta cosa de corto. Bueno, se le va el avión, Diana. Afortunadamente no, tengo a mi marido ahí listo para salir. En un ratito vuela a Buenos Aires. Gracias por haberse hecho este llegue a primer día. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un placer, hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pausa, hay mucho más primer día.